Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy voy a contarles una historia, les voy a mostrar este manual espectacular, que es el manual de recarga de nuestro queridísimo profesor, porque realmente es un profesor, Abel Domenech. Esta es la última edición del 2022 y es una edición muy especial porque es el 30 aniversario y es la primera vez que este manual se edita sin que su editor haya sido el queridísimo Alberto Rossi, que fue el editor histórico de la revista Magnum. Como ustedes sabrán, yo escribí durante mucho tiempo en la revista Magnum, tuve el honor de escribir en la revista Magnum, y bueno, ahí éramos un montón escribiendo, qué sé yo, obviamente estaba Domenech, Jorge Albornés, Elio Cividini, Abel Mario Santa Cruz, un montón, éramos un montón de personas que escribíamos y creo que hemos hecho un gran trabajo. Hemos hecho un gran trabajo porque fue una revista de armas espectacular. En los últimos tiempos la revista había decaído mucho, se repetían las notas, pero no es que se hacía por una falta de interés o maldad, era porque su editor Alberto Rossi, bueno, tenía una enfermedad terminal, tenía cáncer. Y él amaba la revista y hasta último momento la quiso sacar. Cuando la revista prácticamente dejó de salir fue cuando ya él nos estaba por dejar, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, sigamos hablando de lo bueno. Vamos con lo bueno. Abel Domenech, ustedes saben que yo lo respeto mucho, lo aprecio mucho, es una excelente persona y es un excelente profesional en el mundo de las armas, ha escrito muchísimos libros y entre ellos escribió el fantástico Manual Argentino de Recarga. Hace 30 años hizo la primera versión, yo siempre tengo el segundo, el primero que tenía y lo regalé, me arrepiento de haberlo regalado y tengo el segundo, cuando compré el segundo regalé el primero. Bueno, la cuestión es que me mandó de regalo este ejemplar que tengo acá. Y me lo dedicó, lo cual me emociona muchísimo y lo quiero compartir con ustedes lo que me puso. Para Juan Manuel, mi estimado colega, escritor especializado en armas, con quien comparto la pasión por los fierros y el cariño por nuestro amigo Alberto Rossi. Afectuosamente, Abel Domenech, Buenos Aires, agosto del 2022. Y acá le dedica el recuerdo a Alberto Rossi, a la memoria de Alberto Rossi, y esta es una foto de Alberto Rossi, el histórico editor de la revista Magnum, que nos dejó en el 2021. Bueno, el manual muy lindo, muy completo, incorpora calibres nuevos, muy bonito, está muy lindo, es bastante monocromático, a diferencia de las primeras ediciones que eran a color, este es monocromático. Hay que entender que en la Argentina estamos muy pobres, que hacerlo, miren qué lindo, los gráficos que tiene, que hacerlo en colores hubiera significado que el manual, el producto final fuera más caro. Y bueno, la idea es que lo pueda comprar todo el mundo. Les comento que este manual tiene muchas cosas interesantes, entre ellas fue el primer manual íntegro editado en idioma castellano sobre recarga. Había tablas, por supuesto, los españoles tienen tablas, todos, hay tablas por todos lados, pero en la lengua castellana, manual así, a este estilo, como los norteamericanos, para decirlo de alguna manera, es el único que se había editado, por lo menos en su momento fue el pionero. No sé si ahora habrán editado alguno en algún otro lado. Aquellos que les interesa la balística, que les interesa saber un poquito más, les recomiendo que lo compren al manual. Porque esto no es solamente tablas y recetas, como mucha gente piensa que es solo tablas y recetas, sino que tiene montones de explicaciones, sobre todo sobre cuestiones de balística, sobre legislación, sobre calibres. Me parece que para tener, si uno no tiene una gran biblioteca y quiere aunque sea tener un solo librito como para orientarse, este está más que bien. Si yo les tengo que recomendar un libro de armas que tengan, yo por mí tengan todos. Pero si tienen que tener uno solo, creo que estaría muy bien empezar con este. No solamente para los argentinos, sino para cualquier persona que sepa leer y entienda el castellano.
Bueno, con respecto a dónde se vende, yo lo he visto que está en venta en muchas armerías, de hecho Gampar lo tiene, habitualmente lo tiene. De cualquier forma, yo voy a subir el contacto de Abel Domenech, del mail de él, para que se lo puedan encargar directamente a aquellos que lo quieran comprar. Por supuesto que va a salir alguno de los que siempre dice, seguro que pone eso porque le da una comisión. No, no, no me da ni absolutamente ninguna comisión. Y si mañana le logro vender 1 millón de manuales y Abel Domenech me quiere dar una comisión, con el respeto que yo le tengo a este maestro, con que me dé la mano, estoy más que pago. ¿Se entiende, muchachos? Les digo en serio, traten de conseguir el manual, traten de tenerlo, aprovechen. No sé cuántos años más se va a editar, si es que se sigue editando. Así que ténganlo porque es una maravilla como está hecho, está todo muy bien explicado, es muy lindo y muy completo. Yo voy a subir ahora el mail donde se tienen que comunicar y se lo piden a Abel y Abel se los mandará por correo, no sé cómo hará. Así que eso es todo, nuevamente lo recomiendo, desde este canal le mando un gran cariño a nuestro profesor, digo nuestro porque es un poco el profesor de todos. Al gran Abel Domenech, que ha escrito sobre todo, ha escrito sobre las dagas del Río de la Plata, es una persona tan completa en la materia que realmente hay que valorarlo. Pero bueno, a él le mando un gran agradecimiento, un gran cariño, le agradezco mucho que me haya mandado este manual y sobre todo como me lo dedicó. Y les recomiendo que lo compren porque acá van a encontrar todo lo que necesitan, no solamente los argentinos, sino los de otros países que a veces me preguntan. Es un manual espectacular en nuestra lengua, que desgraciadamente este tipo de bibliografía en la lengua castellana es más que escasa. Así que esto es todo. Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal y compren el manual de Domenech. Cómprenlo, estúdienlo, léanlo, porque es serio y cuando algo es serio hay que valorarlo. Así que eso es todo y nos vemos en la próxima.